¿Y qué onda, gamers? Yo soy BioRockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay más. Sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando súper chido el día de hoy. Y bien, Minecraft está en el canal, bros. Ya les había dicho en videos anteriores que vendrían nuevos juegos al canal, pero eso no significa que vaya a dejar los juegos anteriores que he estado compartiendo actualmente en el canal. Así que es como una variante más. Pero vamos a hacer una pequeña miniserie. Dependiendo también del tiempo que nos ocupe acabar esa serie, vamos a irlo investigando todo esto en distintas biomas. Y pues dedicar un poquito de tiempo a algo nuevo en el canal. Así que espero que lo apoyen. Y verdad, me gustaría que si les gusta el contenido que voy a estar compartiendo en los próximos videos con nuevos juegos, porque no nada más en Minecraft que se viene el canal, se vienen otros juegos más, verdad, me apoyarían mucho con un buen like que le den, igual que me comenten y también compartir el video. Bueno, chicos, vamos a empezar, pero no sin antes poner un aspecto para empezar. Ya compramos nuestro aspecto para personalizar nuestra pequeña miniserie. Y va a ser un Gear, ya que nosotros somos del juego de Gears of War. Vamos a ponernos a Clayton Carmine, este chulada. Ah, y algo que quiero agregar es que no es mi primera vez en Minecraft, ya había jugado anteriormente, pero no he podido traérselos al canal anteriormente en la versión 360, ya que no contaba con una capturadora pues HD, o más que nada una capturadora decente para que pudiera grabarlo y compartirles un buen video en el canal. Pero ya tenemos lo necesario para poder compartir una pequeña serie. Pero pues vamos a empezar con lo que es jugar el modo tutorial. Primero analizar el modo tutorial y luego empezaremos con el primer capítulo. Bueno, hay muchas cosas que leer aquí, pero dice hola de nuevo, por si no lo notaste, hay varias actualizaciones en Minecraft. Híjoles, para estar leyendo todo este pedo, vamos a irlo averiguando hacia la... hay una nueva versión de Minecraft disponible. Verga. La descarga, versión más reciente, es gratis. Ok, bros, ya omitimos la... Bueno, ya acabamos de actualizar lo que es el juego. Y vamos a empezar con analizar lo que han agregado actualmente desde la última vez que jugué Minecraft. Estos últimos, ¿qué serán? 5 años que no he estado jugando. Ya que la última vez, como les dije anteriormente, en la versión de Xbox 360 tuve la oportunidad de jugar un buen tanto de tiempo. Y hasta vencer al Ender Dragón. Pero aquí va a ser nuevamente como si fuera una primera vez analizando nuevas cosas que han agregado al juego. Desde biomas, mecanismos, animales y otras cosas más. Así que vamos a empezar con jugarla del tutorial. Vamos a ver qué podemos explorar. Y ya después de este video de analizando bien y explorar lo que es el mundo tutorial, vamos directamente a lo que es el primer capítulo del episodio de Minecraft. Minecraft es un juego que consiste en colocar bloques para construir cualquier cosa que puedes imaginar. De noche salen los monstruos, así que procura construir un refugio antes de que eso suceda. Pulsa para comenzar el tutorial. Ve si crees que ya estás listo para jugar tú solo. Usa RS para mirar hacia arriba, hacia abajo. Por si acaso, ¿no? Para correr, pulsa... Ese ya me lo hace 2 veces. Hacia adelante, personaje sigue corriendo, ok. Esto no cambia nada, sigue lo normal. Usa para saltar. Mantén pulsado RT para perforar o picar a mano con el objeto que sostengas. Quizás tengas que crear una herramienta para perforar. Mantén pulsado para talar 4 bloques. De hecho ya me dieron un logro hace rato de... Ahorita que estaba checando el video tutorial y luego me botó el juego, pero ya de estar talando madera. Usa LB y RB para cambiar objeto que llevas en este momento. Ok, ya está. A medida que recojas y crees que objetos llenarás de tu inventario, pulsa Y para abrir el inventario. Bien. Este es tu inventario, muestra tus objetos que llevas en la mano y los demás objetos que portas. Aquí también aparece tu armadura. Ok, bien. Usa LS para mover el foco, usa A para recoger un objeto señalado con el foco. Si hay más de un objeto, los tomarás todos. También puedes usar X para tomar solo la mitad de ellos. Ok, eso también ya lo sabemos.
No está de más volver a analizar esto porque, como les digo, ya tiene mucho tiempo que no lo juego y pues hay que ponernos al tanto, ¿no? Bien, vamos a continuarlo. Disculpen. Puedes colocar objetos de nuevo con A. Si hay varios objetos con el foco, usa A para colocarlos todos o X para colocar solo uno. Si desplazas el foco por fuera del borde de la interfaz con un objeto en él, podrás soltarlo. Si quieres obtener más información sobre algún objeto, mueve el foco sobre él y pulsa RT. Bien, pulsa B ahora para salir del inventario. Cuando te mueves, extraes o atacas, tu comida se vacía. Si corres y saltas en carrera, consumes más carne que si caminas y saltas de forma normal. Si pierdes salud, pero si tienes una barrera de carne con 9 o más de carne, tu salud se recargará automáticamente. Si comes, se recargará tu barra de comida. Con un objeto de comida en la mano, mantén pulsado LT para comerlo y recargar la barra de carne. No puedes comer si tu barra de carne está llena. Tu barra de carne está baja y has perdido salud. Come el filete de tu inventario para recargar tu barra de comida y empezar a no sé qué. Ya no cansé de leer. Ok. Bien, ya está. Ya, creo que ya sabemos más o menos lo básico. Pero no, como les dije, no está de más volver a. ¿Qué dice? Camino de pasto, ok. Bloque decorativo que puede crear usando una pala en el bloque de pasto, ok. No está de más volver a explorar todo esto. Como les digo, ya tiene mucho tiempo. Vamos a fabricar maderita. Desplace para las pestañas, ok, ya está. Eso ya me lo sé. La navegación indica los objetos que se necesita para crear el nuevo objeto. Pulsar para crear objeto y colocarlo en tu inventario. Con una mesa de trabajo puedes crear objetos más grandes. La fabricación de una mesa más. Se realiza igual que la fabricación normal, pero dispones de un área de creación mayor que permite una mayor combinación de ingredientes. La parte inferior derecha de la interfaz de fabricación muestra tu inventario. Aquí puede aparecer también una descripción del objeto seleccionado en este momento y los ingredientes necesarios para crearlo. Pulsa X para mostrar la descripción del objeto. Ahora se aparece la descripción del objeto, selecciona la descripción. Bueno, ya, ya está. Ya, ya está, ya está. Ya vamos a fabricar. Ya esto ya me lo sabemos. Si crees mucho, necesitarás repetir la acción muchas veces. Para ahora tienes tablones, hay que más objetos que puedes crear y crear una mesa de trabajo. A ver, vamos a crear una. Ya está, ya tenemos una mesa de trabajo. Vamos a colocarlo acá adentro. Nos dieron otro logro. Manos a la obra. Ya está. Vamos a poner una casita acá. Acá. Ay, pendejo. Cagada dice aquí. Híjoles, iba a cambiar y llega con pico, ¿no? Que no tengo pico. Tengo que crear un pico. Dice, usa LT para objetos interactuar con ellos, colocar los objetos colocados que pueden volver a tomar perforándolos con la herramienta adecuada. La noche cae enseguida y es un momento peligroso para salir sin estar preparado. Puedes crear armadura y armas, pero lo más sensato es disponer de un refugio seguro. Cerca de aquí hay un refugio de minero abandonado que puedes finalizar para mantenerte a salvo por la noche. Pulsa. Para finalizar el refugio tendrás que recoger recursos, los muros y los tejados. Se fabrican con cualquier tipo de bloque, pero tendrás que agregar una puerta, ventanas e iluminación. Ok. Has completado la primera parte del tutorial. Ok, ya está. Apunta hacia la mesa de trabajo y pulsa ahí para abrirla. Vamos a crear más palitos. Ya está. Vamos a empezar a crearnos una palita. Necesito más madera. ¿Y cuál es? Una hacha puedes fabricar en madera y bloques de madera más rápido a medida que recoges más materiales. Vamos a recoger más. Como les dije, ya tenía tiempo que no jugaba el Minecraft y creo que es un momento ya que está volviendo a ser popular este juego nuevamente. Y pues qué mejor, ¿no? Ahorita que nos vamos a meter nuevos juegos al canal, pues meter este juego que en un tiempo así me entretuvo muchísimo. Y luego después de 5 años con las nuevas actualizaciones, vamos a ver qué tal nos va, ¿eh? Que no es muy, eso sí es un juego más tranquilo, un poco más menos competitivo y aquí sí tendríamos que relajarnos un poquito, pero no tan relajados porque ya en la parte del Éder o de parte del infierno se pone muy pesado. Se crea un poco de todo. Ok, hora de picar. Vamos a colocar más maderita. A ver, más para nuestra casita.
que es con el otro. Ah, pene. Bueno, está bien. Ay, güey. Si me equivoco, pienso que estoy jugando Fortnite. Quiero recoger con X y se me va el avión. A ver, vamos a ver. Ay, güey. No manches, sí, siento un poquito raro después de bastante tiempo que no jugábamos. Ahora con una hacha vamos a empezar a talar más, más arbolitos. Decoratorio, usa tu pico para perforar adoquines. Y al perforar, si recoges 8 de bloques de adoquines, podrás construir. Hora de atacar. Tablón, espadas, hacer una espada. Bien, otro logro. Vale, ya estamos sacando muchos logros. Todas las herramientas. Construir una herramienta de cada tipo. Ya está. A ver, vamos a... Más tablones. A ver. Ay, ¿qué es con este? Se me olvida que es con este. Y el juego ya lo tenía de qué tiempo, ¿eh? Eso es lo que estaba planeando, en qué momento podía traerlo y... Creo que hoy es el tiempo indicado para traerles mi pequeña miniserie, que pues digamos qué pinche serie chingona, ¿no? O sea, algo para variarle al canal. Ya está. Ponemos esto. Aquí va a ser una puertita. Y creo que aquí vamos a poner otra, otro piso, ¿no? Otra línea. A ver. Aquí está muy chaparrito esto. A ver, vamos a dejarlo aquí. Ay, güey, me caí. Ahí está. Sí, sí, pasamos. Ya está. Pones una escalerita por aquí. Y... ¿estalar o picar? Bueno, vamos a picar aquí. Creo que es más talar, más rápido, ¿no? A ver. Ok, ya está. Hablamos aquí. Listo. Vamos a crearnos una puertita. Para empezar a colocar nuestro primer refugio. Aquí, güey. Es acá. Listo, ya encontramos nuestra puerta ahí, güey. Listo. ¿Qué más tenemos que explorar antes de que anochezca? Ya falta un poquito de tiempo para anochecer, así que nos da tiempo de recolectar más cosillas por acá. Es un poco de piedra, ¿no? Ah, cierto, se me ha olvidado. Vamos a buscar huya. Para prender lucecitas por ahí. Para tener unas antorchitas aquí. Cogía suficientes adoquines para construir un horno. Oh, ese de trabajo. Sí, es cierto, había olvidado que tenía que crear un hornito. Pero no encuentro la maldita huya. Aunque podía utilizar el carbón con la madera que todavía me queda, pero bueno. No, pues aquí en el plano no voy a encontrar huya. Vamos a crearnos el horno de una vez. No hay animalitos, aquí en este tutorial no veo ni un animal. A ver. Vamos a crear. Creo que aquí tiene que ser con la mesa de crafteo. Vamos a ver. A ver. No me acuerdo en dónde. Ah, aquí está. Ya creamos el horno. Cambiamos por los palitos. Nos dieron otro logro más, al rojo vivo. Ya está, nuestro horno. ¿Qué nos falta por crear? Una cama, pero pues para cama tenemos que matar ovejitas. Y no hay acá, no hay una ovejita por acá cerca. No hay animales, ¿eh? El decoratorio suele ser para colocar el horno en el mundo y después ábrelo. Pero pues si no tengo... Ah, bueno. Ok, vamos a quemar madera, pero... Se me acabó la madera, cabrón. Ya no tengo madera. Vas a tener que talar más maderita. Usa la madera como ingrediente y podrás crear algún vegetal. Perfecto. Vamos a buscar más material, Más madera para poder crear carboncito. A ver. Vamos.
Ok, creo que con esto ya vamos a poder crear suficiente. ¿Qué tierra estéril? Tipo especial de tierra donde no crece el pasto. Vaya, vaya, bastantes cosas que ya no ni siquiera esto lo tienen en el principio del tutorial del 360, ¿eh? Así que hay varias cosillas que sí se van a hacer muy novedosas aquí en este Minecraft de la edición Xbox One. Vamos a crear más maderita y vamos a colocar tablones. Ok, no, no calienta nada. Se supone que creo que tiene que ser la madera normal. A ver si no me equivoco. No me digas que es la normal. No. A ver, creo que es aquí. Oh, sí, tiene que ser madera normal. No tiene que ser tablones. Bueno, pues voy a tener que talar más porque con esto no creo que me vaya a alcanzar. A ver, usa el horno para crear carbón vegetal. Si estás preparando a que termine. Oh, ya no cancelé de todo. Bueno, el detalle es que ya sabemos lo básico, así que no hay tanto problema a la hora de no leer todos los ayudas o comentarios o todo el tutorial que nos pueda servir de ayuda, pero ya. Ahí está, ya está. Creo que con esto. Pero sí, hacerme una camita lo dudo mucho ahorita, ¿eh? Que de plano no encuentro ni una oveja acá cerca. Vamos a ver, ya está el horno. Aquí, güey, es con este. Vamos a colocar más. Aquí, poner la mitad. Colocar todo y aquí jalamos toda la mitad. Y la mitad, perfecto. Agarramos el carboncito. Pues cristal. Ah, sí, cierto. Que podía crear una ventana, ¿no? Vamos a crear una ventanita. Híjoles, ¿por dónde sería bueno? Creo que aquí. Vamos a poner una ventanita por acá. Nada más una ventana. No tiene caso estar creando más cosillas. Esta es la arena. Eso nos sirve para poder crear nuestra ventana. Y una manzanita. Bien. Creo que con esto ya es suficiente. Híjoles. Viéndolo bien, este juego sí te da. Bueno, Fortnite sí tomó mucha inspiración de este juego, ¿eh? Estoy haciendo casi acciones lo de un Fortnite y se me olvida que estoy jugando Minecraft. No mames. Bien, vamos a calentar esto, ¿no? Ponemos esto. Muy rápido. Ya está. Híjole, a ver, calienta lo suficiente para crearme una ventana. Ya no tengo más de madera. Creo que no me va a alcanzar para dos. Híjoles, pinche madre. Necesito más Necesito más madera. Ya no estoy analizando el pinche el mundo tutorial, eh. Está verga, me estoy tardando muchísimo. A ver. Vamos a poner esto. Madre, tengo que moverlo hasta acá. Colocamos la ventanita. Ya está. Puede ser oscura, así que necesitarás iluminación. Vamos a crear más unas antorchitas. Vamos a ver. Vamos a alcanzar un para cuatro antorchitas. ¿Qué me falta por crear? Más palitos. Y vamos por más antorchitas. Ah, creo que con esto vamos por ahora. Picamos uno por acá. Ay, ¿qué es con este? Tenemos otro por. Ahí, güey. Otro por acá. Otro por acá. Otro por acá. Otro por acá. Y otro por acá. Lo que esté lo más iluminado que se pueda de mis. Por acá. Ya está. Pues no sé qué más falta. ¿Qué más tenemos que hacer? Es que creo que no me va a dejar salir. A ver. ¿Sí me va a dejar salir? A ver. Oh, sí, sí me dejó salir. Ya está. Pues creo que será todo, ¿no? Vaya. Sí, verdad que sí le cambiaron varias cosillas.
Vamos a hacer lo posible que examine lo más rápido, que sea más breve ay, güey. Ser más rápido esta madre. Vamos a llevarnos esto. Bien, listo. Y Fiedra, si se enciende, arderá para siempre. Ok. Pues casi como las antorchitas, ¿no? Mira nomás ese Clayton Karen. Qué chulada, güey. Voy a poner una captura de pantalla. Está. Vamos a ver. Híjoles, bastantes cosillas. Pócimas. La neta, no creo que me dé tiempo de estar analizando todo. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido nada más. Porque de estar checando. ¿Qué hace esta pócima, polvo o ingrediente? Va a ser muy tardado. Así que, pues, ni modo. Vamos a. Aquí vemos que son polvos y cosas para hacer las pócimas. De este lado tenemos al. ¿Cómo se llama esta madre? Leno. El que le dan de comer a los caballos. ¿Cómo se llama? Trigo, perdón. Trigo. Tenemos la vaquita, las ovejas. Tenemos los puerquitos. Armaduras para caballo. Las sillas para montar, los ocelotes, los pollos. Y aquí está, ese sí es el heno. Este es el heno para los caballos. Los lobos. Aquí pasamos. ¿Sí pasamos? Bien. Aldeanos. Este es un aldeano de herrería. Un herrero, pues. No alcanzo a ver qué sea. No distingo bien. ¿Cuál es su función? Aquí se vienen los cultivos. Son trigo, sandía. Ok, este es nuevo para mí. No sé qué es esto. Son similares a una vitrina mostrada en el objeto cultivos. No sé qué es esto. Parece una especie de rábano, si no me equivoco. Es zanahoria y está. Papa, sí, también ya lo sé. Vamos a ver. Silla para montar. Aquí tenemos la mula. Los caballos. Verga, ya está anocheciendo. Híjole, necesitaría dónde dormir. No sé si exterminar una vez las ovejitas que están acá. Pero no me gusta esto. Si me agarra en la noche. No va a ser bueno para mí. A ver, vamos a ver dónde están las ovejitas. Lo siento, ovejitas, pero es para una buena causa. A ver. Híjoles, pero creo que saben qué. Híjoles, a ver si. Que yo sepa, tienen que ser la lana del mismo color para crearme una pinche cama, güey. Puta, ahora cómo le hago. Chinga. No va a servir nada si mata. Ah, aquí están los conejos, cabrón. No, no había visto los conejos. A ver, vámonos a regresarnos. Híjoles, no van a tardar en salir estos pinches monstruos. A ver. Verga, ya empezaron a sonar. A ver. Sí, güey, ven, tiene que ser dos ovejas más. Puta madre, ojalá no vengan enemigos tan poderosos porque no tengo armadura. Vamos a seguir analizando. Se ve chulísimo de noche. ¿Esos son diamantes? Diamantes. Oro. Ah, se ve chulísimo el mundo tutorial, eh. Aquí tenemos esmeraldas. Que. Puta, yo siento que es la piedra más inútil. No sé, me han dicho que hasta el momento ya han actualizado ciertas cosas para encontrar una nueva función a la esmeralda, pero. Les digo, no tengo idea. Mira, un libro de hechizos. Que es libro de encantamiento, aspecto de fuego. Este sí nos va a servir ahorita por si llega un culero. No sé esto por si acaso, que se ponen las cosas muy feas. ¿Qué son estos hechizos? Que es botella de hechizo, pero no sé qué hace. Lo que emerge es una cama. Mira las calabacitas. ¿Qué es esto? A ver, nos pegamos. Uy. Creo que no debí haber hecho esto. Bloque de hierro. Oh, calabacitas. ¿Qué son estos? Bloque de hierro.
Bueno, aquí encontramos la fiera rojiza y sus funciones. Qué puta madre, para que yo sepa todas las funciones de la fiera rojiza está muy cabrón. Bien, aquí qué hay. Oh, ya. Más cosillas sobre la piedra rojiza. Esto es nuevo, ¿eh? Esto yo no sé nada de esto. ¿Cambia de color? A ver, no creo. A ver. Que varias cositas me dicen aquí, pero no va a dar tiempo a estar leyendo todo. Así que va a ser que aprenderlo a modo este. De la práctica, güey, en vez de la teoría. Vamos a arriesgarnos a eso. Chales, ya. Quiero ver qué pedo. Oh, sí, como que cambia de color. Aquí hay unas escalerillas. Ay, güey. No puedo abrir. Está bloqueado. Pues aquí tenemos más objetos. No sé, este creo que es un embudo, ¿no? Ay, güey. Me están disparando. Ay, güey. No hay nada aquí. Aquí necesito algo. Escucho sus pasos cerca de este, güey. Montas. No sé, lo veo cerca. Está arriba de mí. Aquí hay un slime. Corre, 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 corre. Ay, güey, me ralentizó esto. Slime, pero ese no me sirve. Puto. Híjole, su pinche madre. Ahora, ¿cómo creo acá? Puta, así que se me olvidó la puta lana. Y no había lana aquí en el mundo tutorial. Para el arco, no tengo herramientas para el arco. Necesito una mesa de crafteo. Que me van a chingar y me van a dejar de investigar bien este pedo. ¿Dónde nos iríamos? ¿Los golems? No, era que hay un puerquito. ¡Ay, güey! ¡Qué cabrón! Muerto ya. Una vaquita, güey. No, y quiero ovejas. Quiero ovejas para dormir y... Otro logro. ¿Qué son los elitros? Son alas que te permiten a poder planear en el aire. Primero tenés que equipar los elitros para el espacio del pecho de la armadura. Ay, güey, ¿qué piso? Espantado que habías pisado una trampa o algo así. A ver. Oh, aquí están estas madres. A ver, veamos esto. Y aquí creo que es cuero para podernos crear este. Un trajecito. Una armadura, pues. Bastantes cosillas. En esta casa habrá camitas. Vamos a ver si encontramos una camita. Híjole, me quiero dar en la madre. Ah, mierda. ¿Qué es esto? ¿Una puerta? No, no es nada. Y llevamos 20. 20 y tantos minutos de ese video, ¿eh? No quiero que tarde mucho. Es mucho por explorar todavía por acá. A ver, vamos a tratar de subir por aquí, a ver si encontramos algo interesante. Es un puentecito, pero... Vamos a ver si hay algo más arriba. No, es donde me llegue yo a caer, güey. Va a valer verga esto. A ver. Más escaleras. Esto, voy a saltar desde aquí y vuelvo. Ah, ok. Es una forma de trasladarnos, pero planeando con los elitros. Así, ¿no? Vamos a ir a esa casa que está hasta allá, a ver si puedo alcanzar a llegar. Pero hay que equiparnos primero esa madre, ¿no? ¿Cómo nos equipamos esto? Aquí es la primera vez que voy a poblar con estas madres. Quitamos esta pala. Equipar. Ya está. Y luego que salto. A ver. Me da miedo, güey. No quiero morir. Ahí está. Ahí, güey. Pues vamos a ver qué pedo. Yo si no me mato, si no ya. Empezamos con el episodio. El primer episodio de la serie. A la verga, se ve cabrón aquí esta distancia, eh. Pues vamos a saltar, ¿no? A ver. ¡No! ¡Me maté! Pues qué tenía que hacer, no manches. No, man, me golpeé, pero pues, ¿cómo? No, es que asco, güey.
Demasiado fuerte. Ay, mierda, güey. Regresamos hasta el principio. Dale madre, güey. No tengo ni para crear una maldita cama, chicos. No, man, pero pues salté, todo el mundo quería que cayera o qué, ¿no era saltar o era nada más dejarse caer? No me parecía una opción ahí en el bo de del botón que tenía que hacer. Ya lo le equipé, no sé qué más que tenía que hacer ahí. Ay, mierda, ahora tenemos que. Perdimos todo hasta el mapa, ¿eh? Hijo de pinche verga, güey. Pinche oveja de mierda. Mierda, mierda, mierda. Tenemos aquí cosa de crafteo, pólvora y colorantes para los fuegos artificiales. Aquí, ¿qué es esto? Flores, colores y para hacer pociones. Ah, y aquí los encantamientos, ¿no? Los encantamientos. Se me había olvidado pasar por aquí. Los encantamientos pueden agregar efectos especiales. Bueno, aquí ya pasamos. Aquí igual ya pasamos. Igual aquí ya pasamos. Ay, güey. Es que no sé qué más tengo que estar investigando aquí. Aquí un pico y una pala de oro. No sé si pueda encontrar este. Verga, un pinche creeper. Bueno, ya va a amanecer. Ya va a amanecer. Híjole, no me encontré mis cosillas para seguir investigando. Los estandartes son decoraciones muy personalizables que pueden mantener de pie solo se pueden. Ok, ya es de día esta madre. No mames, qué asco, no entiendo cómo tenía que haber hecho el salto. Al menos este clima de Minecraft no es mucho de mi agrado. Nunca me gustó que lloviera mucho en Minecraft. ¿Dónde fue donde me rompí la madre? Ay, ¡una bruja! ¡Una bruja! ¡Una bruja! ¡Una bruja! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡La maldita bruja! ¿Y se fue? ¡Ah! ¡Ahí está la bruja! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Chicleyton, corre, güey! ¿Sí me agarró? ¡Ah, sí! ¡Sí me aventó la pinche pócima! Me siento pesado. ¡Oh, ya cambió ese pedo, eh! ¿Dónde está la bruja? ¿Está arriba? Ahí se quedó, ahí está la canija, cabrón. Aquí donde está la crucita, me estoy apuntando. Ahí está la pinche bruja. Está parada en la esquina de esa madre de la bruja. Es como me daban miedo, cabrón. Bien, ¿dónde nos vamos? Ya no quiero darme la madre. A ver. Aquí estamos bien. Ok. Puta, y no tengo materiales. Bueno, no tengo No tengo el pico, bueno, no tengo el pico. Una madre otra vez. Es que no sé dónde en vergas. Ay, güey, no sé dónde en vergas quedó mis cosas. Mira, una estatua de un ocelote. No me digas que te volvió un anochecer. No, 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 eso es malo. Si apenas acabo de amanecer, no puede ser posible que ya vaya a anochecer. Necesito ver más esta parte de del mundo tutorial. Es que está muy difícil llegar hasta allá después de haber perdido las cosas. Ir ahí, una torre ahí con una bandera. Eso es nuevo también, no sabía de esa torre. A la verga, está muy hundido acá. Mierda. Obsidiana, güey. Aquí está la famosa obsidiana, güey. Puta, me va a costar un poquito adaptarme, pero. Muchos truenos. Bueno, aquí ya encontramos suya. Hierro. Más hierro, más huya. Ay, cabrón, así está muy. Que nos encontramos por acá.
Puta, ya, ¿neta? ¿Es neta? ¡No mames! Me lleva la chingada. Corre, 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 corre. A la verga, güey. No tengo espada, así que te voy a ignorar. Sube, 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 pendejo, sube, 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 sube. ¡No! ¡Me tiró! Ya me mató, güey, no mames. No, güey, vale verga, güey. Se pone muy difícil, no manches. Lleva chingada, güey. Mis cosas a estas alturas ya creo que han desaparecido. Es que quisiera analizar, pero se va a hacer mucho pedo estar analizando toda esta parte de la ciudad. Creo que aquí lo vamos a dejar, chavos. Aquí es una parte del video tutorial. No es muy bien explorado porque, como bien pudieron ver, pues no soy muy experto jugando en Minecraft. Me sé lo básico nada más, pero... Puta, no creo que después de bastantes añitos de no haber jugado esto hubieran tantas cosas, bueno, bastantes actualizaciones que cosillas que agregaron al juego. Pero bueno, nos vemos en un próximo video de Minecraft. Ya saben que pueden dejarme su buen like si les gusta mi contenido. Y próximamente se viene el primer capítulo, así que está muy cerca el primer capítulo. Así que apoyen el video, brother. Suscríbanse si eres nuevo al canal. No olvides activar la campanita para que te notifique cada vez que haga un video o un directo y seas el primero en ver. Dale, chavos. Me despido, yo soy Dios Rockstar y nos vemos en live. Bye.